internacional. Nos pueden sintonizar por onda corta vía satélite y también en internet en la página www.rri.ro. En nuestra página web figuran todas las frecuencias de transmisión por onda corta. Asimismo, pueden mantener el contacto con nosotros siguiéndonos en nuestra página de Facebook Radio Rumanía Internacional. Les deseamos buena audición. Nuestra programación de hoy de Radio Rumanía Internacional con el apartado informativo InfoPlus, en el que les ofrecemos las principales noticias del día, seguidas por una retrospectiva de los acontecimientos políticos más importantes de la semana. En el apartado Todo sobre Rumanía les invitamos a escuchar un programa cultural seguido por el espacio Top Musical. En el apartado Viviendo en Rumanía les ofrecemos el programa Radio Abierta con Irina Călin y al final el programa Rumana de Supervivencia. Esperamos que disfruten de la programación en castellano de Radio Rumanía Internacional. Noticias en Radio Rumanía Internacional. La primera ministra rumana, Viorica Dăncilă, está emprendiendo una visita al sultanato de Omán a partir de este sábado. Es la primera reunión a nivel de jefes de gobierno desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos estados el 1 de mayo de 1974, informa el Ejecutivo de Bucarest. La primera ministra, Viorica Dăncilă, asistirá a la inauguración oficial de la Embajada de Rumanía en el sultanato de Omán e inaugurará un consulado honorario. La jefa del Ejecutivo rumano se reunirá con Su Alteza Real Said Fahd bin Mahmud Al Said y participará en un foro empresarial. Viorica Dăncilă continuará su recorrido por la región con Qatar. Las reuniones de alto nivel en la agenda de las visitas apuntan a fortalecer las relaciones bilaterales, tanto diplomática como económicamente, ha dicho la jefa del Ejecutivo de Bucarest. La visita a Qatar finalizará el próximo 8 de noviembre. El mes pasado, la señora Dăncilă realizó una gira por el Oriente Medio que incluyó a Turquía, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. También el viernes se reunió con su homólogo israelí, Benjamin Netanyahu, al margen de una reunión regional en la vecina Bulgaria. La ministra de Salud de Rumanía, Sorina Pinta, dice que la ciudad de Sibiu, en el centro de Rumanía, no está preparada desde el punto de vista de los estándares hospitalarios para la cumbre europea que albergará el próximo año. Ella ha prometido que, además de los fondos ya asignados, el hospital de emergencia de la ciudad de Sibiu se beneficiará de un apoyo financiero adicional. Se esperan 400 altos funcionarios y más de 1.000 periodistas en la cumbre europea en Sibiu el próximo 9 de mayo. Organizada durante la presidencia semestral rumana del Consejo Europeo y el primero que tendrá lugar después de la oficialización del Brexit. La exministra de Turismo de Rumanía, Elena Udrea, y la exjefa del Departamento de Investigación de los Delitos de Criminalidad Organizada y Terrorismo, Alina Vica, permanecen bajo custodia en Costa Rica después de que el juez rechazara su solicitud de liberación. Ellas están condenadas en Rumanía por corrupción. Hasta aquí las noticias. Retrospectiva semanal. La emisora pública de radio de Rumanía ha sido condecorada por el presidente Klaus Iohannis el 1 de noviembre, día en que cumplió 90 años de misión con la orden El Mérito Cultural en grado de comendador.
La administración presidencial ha evidenciado que el galardón recompensa la importante contribución de la radio pública a la promoción y al respaldo de los valores culturales, morales y de civilización rumanos. La serie de actos dedicados a este aniversario incluyó un concierto extraordinario de la Orquesta Nacional Radio junto con el coro académico y el coro de niños de la radiodifusión rumana. La emisora pública ha empezado también a emitir la primera comedia de situación titulada En algún lugar de 1928, una serie radiofónica de 11 episodios sobre el nacimiento del teatro radiofónico. Las ceremonias aniversarias han empezado el pasado lunes, día en que el más importante estudio de emisión de la Sociedad Rumana de Radio recibió el nombre del malogrado realizador de programas radiofónicos, Paul Grigoriu, que trabajó en la radio pública desde el año 1969 durante 4 decenios, los primeros dos en la sección de programas en francés de Radio Rumanía Internacional. Pasado 30 de octubre se cumplieron 3 años desde el incendio producido en el Club Colectivo de Bucarest, a raíz del cual 64 personas perdieron la vida. El año siguiente al incendio, un joven que había resultado en el incendio se suicidó. En memoria de las víctimas, en la capital y en otras grandes ciudades de Rumanía, el pasado martes se organizaron actos conmemorativos a los 3 años transcurridos desde el incendio del Club del Terror. En Bucarest se celebraron misas y fue organizada una marcha de conmemoración con el título La Marcha de las Guitarras, en la que participaron centenares de personas. El presidente Klaus Iohannis depositó una corona de flores en el lugar de la tragedia y guardó un momento de recogimiento. 3 años después de la tragedia del Club Colectivo, la actual ministra de Sanidad, Sorina Pinta, ha reconocido que Rumanía no podrá afrontar un nuevo incendio de grandes proporciones. A nivel nacional existen solamente 11 camas para los quemados graves y las autoridades deberían recurrir a la ayuda externa en el caso de una tragedia similar. Además, en Rumanía siguen funcionando sin autorización del sistema contra incendio numerosos bares, clubes, pensiones y centros comerciales. Con respecto al proceso penal incoado después de la tragedia del Club Colectivo, este sigue encontrándose ante el juzgado de primera instancia. Los familiares y los amigos de las víctimas siguen esperando que se haga justicia. 2 comisarios europeos en Bucarest. Los comisarios europeos Corina Crețu, de Desarrollo Regional, y Günther Oettinger, de Presupuesto y Recursos Humanos, han participado en Bucarest en una conferencia de alto nivel sobre el porvenir de la política de cohesión. En la conferencia ha participado también la primera ministra Viorica Dăncilă, que ha subrayado que Bucarest aboga a favor de unos principios de elegibilidad más claros, capaces de hacer una evaluación correcta de los proyectos de financiación europea. La comisaria europea de Desarrollo Regional, la rumana Corina Crețu, ha anunciado que del 2021 al 2027 Rumanía se beneficiará durante el futuro ejercicio presupuestario de la Unión Europea de un crecimiento en 7.000 millones de euros de los fondos en el marco de la política de cohesión. El comisario europeo del presupuesto y recursos humanos, Günther Oettinger, ha declarado que desea contribuir a la promoción de la entrada en el área de Schengen y ha subrayado que la libre circulación representa uno de los valores europeos. Y una buena noticia para los trabajadores rumanos. En 2019, Suiza eliminará todas las restricciones laborales para los rumanos a partir del próximo mes de mayo. El anuncio ha sido hecho durante la visita efectuada el pasado jueves a Bucarest por el presidente de la Confederación Suiza, Alain Berset,
que fue recibido por el presidente Iohannis. Alemberse ha declarado también que Suiza respalda la candidatura de Rumanía a la Organización para Cooperación y Desarrollo Económico, y aunque Suiza no es miembro de la Unión Europea, estará del lado de Rumanía cuando nuestro país asuma la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea en el primer semestre del próximo año. Miércoles, los diputados rumanos han rechazado mediante voto la moción sencilla presentada por dos formaciones de la oposición, el Partido Nacional Liberal y la Unión Salvar Rumanía, contra el titular de justicia, Tudor El Toader. Este es acusado de abandonar la justicia en las manos de los delincuentes. Durante los debates en el pleno del pasado martes, el ministro de Justicia declaró que solo había perseguido que los ciudadanos no sean enjuiciados de manera injusta. Conviene decir que el ministro Tudor El Toader ha iniciado el procedimiento de revocación del cargo del fiscal jefe de Rumanía, Augustin Lazăr, acusándole de generar conflictos jurídicos de índole constitucional y pronunciar discursos con carácter político y acusaciones sin precedentes contra las autoridades del Estado, del Poder Legislativo y Ejecutivo. El ministro rumano de Justicia ha invocado argumentos similares también en el caso de la solicitud de revocación del cargo de la ex jefa de la Fiscalía Nacional Anticorrupción, Laura Codruța-Kövesi, que fue destituida por el presidente Iohannis por verse obligado, a su vez, por una decisión del Tribunal Constitucional. A partir de este 1 de noviembre en Rumanía, la cuota del IVA para los servicios turísticos ha bajado del 9 al 5%. Esta medida aprobada por el gobierno persigue estimular el desarrollo del turismo y reducir la evasión fiscal. Disminuirá la cuota del IVA para la restauración en el sector hotelero y en otros sectores similares, así como el alquiler para los terrenos acondicionados para los servicios de campamento. Se benefician de esta baja de IVA también los servicios de restauración y catering, así como las actividades de la industria de recreo, como parques de recreo y diversiones, así como la utilización de las facilidades para las prácticas de actividad física o deportiva, como en el caso de las salas de ejercicios. Centenares de compañías de 25 países participarán hasta el próximo domingo en Bucarest en el más importante acontecimiento de perfil agrícola de Rumanía, la Feria Indagra 2018. Más de 380 empresas proceden de Rumanía. Están exhibidas máquinas y utillajes, productos alimentarios tradicionales, productos orgánicos, semillas, árboles frutales, flores. Se organizan degustaciones de vinos y alimentos. 15 años después de la desaparición de la producción autóctona, en el marco de la Feria Internacional de Bucarest, será presentado el primer tractor agrícola, que es un concepto totalmente rumano, fabricado en un 80% con ayuda de piezas rumanas. Club Cultura, hoy sobre Sebastián Sanz. Invitado de honor de la edición de este año de American International Film Festival, Sebastián Stan ha tenido varias reuniones con el público de Rumanía en las que ha hablado sobre su carrera en Hollywood y sus colaboraciones y reuniones con actores y directores de cine renombrados tales como Nicole Kidman, Natalie Portman, Matt Damon o Michael Haneke. Obtuvo su primer papel a los 10 años de edad, pero el papel que le trajo fama internacional fue el de la serie estadounidense Gossip Girl.
En la película más reciente de la trilogía Captain America, interpreta el papel protagonista al lado de Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Evans, Hugo Weaving, Samuel Jackson y Tommy Lee Jones. Aunque Captain America le trajo fama mundial, Sebastian Stan opta por películas menos comerciales y prefiere actuar en películas de autor, aunque tengan un presupuesto más reducido. Sebastian Stan ha respondido al reto lanzado por la embajadora de American International Film Festival, la periodista Andrea Esca, de hablar en normal. Mano, idioma con el que se siente muy conectado. Hoy en día las películas de este tipo, menos comerciales, son difíciles de producir. Incluso en Estados Unidos, semejante película se producen con dificultad, ya que la mayoría de los productores optan por los taquillazos. Evidentemente, entre estas superproducciones hay también películas muy buenas. Las películas con las que crecí se parecen a The Godfather, Goodfellas, las películas clave de los años 70. Así que para mí la película I, Tonya fue una oportunidad que no aparece todos los días en América. Los temas de esta película son muy serios, muy graves, así que me alegré mucho de haber formado parte del elenco. Sebastian Stan nació el 13 de agosto de 1982 en Constanza. A los 8 años de edad se mudó a Viena junto con su madre y a los 10 años obtuvo su primer papel en 71 Fragments of a Chronology of Chance, producción dirigida por el famoso austríaco Michael Haneke. 2 años más tarde, la familia se fue a Estados Unidos y se estableció en Rockland County, Nueva York. Sebastián se graduó por la Universidad Rutgers de Nueva Jersey y durante un año estudió en Globe Theatre de Londres. En Bucarest, antes del lanzamiento de la película I, Tonya, Sebastián Stan dialogó sobre su vida y su carrera en plena ascensión. Con esta ocasión habló también sobre su estrecha conexión con este idioma, debido a que pasó sus primeros años en Rumanía, país comunista en aquel periodo. Sus amigos del mundo cinematográfico le apodaron el comunista. Tienen que volver a aceptarme. Soy rumano, pero también estadounidense. Siempre he creído en los lazos causa-efecto y el hecho de que soy rumano confirma mi presencia aquí. Recuerdo cuando era niño, después de irme del país, no deseaba ser diferente y no les dije a mis compañeros que era rumano. Quería integrarme y ser como los demás. Las cosas empezaron a cambiar a los 15, 16 años de edad, cuando descubrí mis raíces. Solo necesitaba aceptar quién era. Nos lleva bastante tiempo entenderlo, pero cuanto antes descubramos, más fácil lo será todo. Sebastian Stan ha contado a sus admiradores de Rumanía cómo tomó la decisión de ser actor. A los 15, 16 años de edad, mientras era alumno de un liceo fuera de Nueva York, se presentó a una selección para un elenco teatral organizado por su escuela. Para tener éxito como actor, uno tiene que estar obsesionado por esta profesión. No tenía un plan B, esto era lo único que quería hacer. Cada casting era para mí una cuestión de vida y muerte. Lo mismo me pasa ahora. Lo que más valoro es la perseverancia. Me gustan las personas que no aceptan ser rechazadas. Uno debe luchar por lo que quiere. ¿Por qué renunciaría? Todos nos vamos a morir algún día. En cuanto a los consejos que ofrecía a los actores más jóvenes,
En opinión de Sebastián Stan, lo importante es centrar la atención en el proceso, no en la fama. Los directores rumanos de cine que más admira son Corneliu Porumboiu y Cristian Mungiu, pero para interpretar un papel en una película rumana debería pasar al menos un mes en Rumanía para recuperar su acento. Top musical. Muy buenas noches a todos, un afectuoso saludo y bienvenidos una semana más al Top Musical de Radio Rumanía Internacional. Soy Brigitta Pana y os invito a seguir una nueva edición de este espacio, la primera de este mes de noviembre, en la que escucharemos las tres canciones más votadas y apreciadas de la semana. Así que damos inicio al programa con la tercera posición en la que se ha situado la cantante Nico, que acaba de lanzar un nuevo sencillo titulado ¿Acaso quién? Nico comenzó a cantar desde que era una niña. En 1990 se graduó de la Escuela de Arte Popular y a partir de 1996 asistió a varios concursos de canto rumano ganando muchos premios. Es conocida por haber colaborado con varios artistas de hip-hop rumano como Moromechi, Cabrón, Puya, Vlad Jerga o Codu Penal. Junto con Vlad Mirice representaron a Rumanía en el Eurovisión 2018. Escuchemos en los minutos siguientes a Nico, que en la edición de hoy del Top Musical ocupa la tercera posición con el tema ¿Acaso quién? Thank you.
musical continúa con el segundo lugar ocupado este sábado por el cantante y compositor Jori Abrenchu, que a continuación nos interpretará su éxito más reciente, Ganas de Beber. Escuchar la canción de Jori Abrenchu, que en esta edición se ha clasificado en el segundo lugar. A continuación, os invito a disfrutar de la canción que más votos ha recibido esta semana, es decir, la canción ganadora que esta noche corre a cargo de Feli y Yeshu y se llama Canta. Vamos a escucharla.
Ruma. Amigos, aquí ponemos fin a la primera edición de este mes de noviembre del Top Musical. Muchísimas gracias a todos por haber escuchado mi programa. No os olvidéis de seguir enviando las canciones favoritas de la semana a la misma dirección de siempre, span@rri.ro. Soy Brigitte Pana y aquí nos despedimos. Hasta la próxima. Están sintonizando Radio Rumanía Internacional. Este es el programa en español de Radio Rumanía Internacional. Radio abierta. Hola, bienvenidos a una nueva edición de esta radio abierta. El muro de Berlín cayó en la noche del jueves 9 de noviembre al viernes 10 de noviembre de 1989, el muro que separaba Europa occidental capitalista democrática de Europa central y oriental, el bloque del este dirigido por regímenes comunistas de tipo soviético. Bueno, para hablar un poco de la importancia, de las consecuencias de este acontecimiento extraordinario, digo yo, de finales del siglo XX, está aquí Eduardo Salceda, profesor de historia. Hola, Eduardo, y bienvenido a Radio Abierta. Hola, muy buenas. Gracias por la invitación. Si no hubiera sido por la caída del muro, tú no habrías estado aquí. Y yo tampoco. Porque tú no hubieras podido viajar a Rumanía, no te hubieran dejado entrar, y yo seguramente que no habría trabajado aquí en la radio pública. Qué bueno, ¿no? Una consecuencia... Pues es una consecuencia por lo menos... Evidente. Evidente, sí. Cuéntame, como eres profesor de historia, cuéntame un poco el contexto histórico. Primero... quiero aclarar una cosa, que no es una metáfora el muro como el telón de hierro, ¿no? Uh-huh. Pero una cosa concreta, ¿no? Sí, bueno, la creación del levantamiento del muro de Berlín...